Y 28 a la Carta Magna de nuestro país. Reconoce que el artículo 27 no es la redacción, no es forma más feliz para el país. Sin embargo, ya han dejado escuelas en Boca del Toro y aquí no se han querido reconocer un tema tan complicado, sensitivo, que nosotros hemos definido como de derechos humanos y derechos ciudadanos. El primero de ellos, el artículo 11, que tiene que ver con el consorcio del Estado y la forma que estaba redactado ese artículo, que era, a nuestro entender, pernicioso una serie de derechos fundamentales, igual que el artículo 27 y 28. Así que hemos encontrado en la discusión, tanto con empresarios como con el gobierno, una redacción para el artículo 11 que acaba con el vicio que tenía la derogación de los artículos 27 y 28 y la redacción de un nuevo artículo con relación a la temática que trataba el 27, que también estaba en términos de esa situación. Así que eso es lo que se ha hecho hoy. Mañana esperamos empezar a conversar sobre el ambiente y si podemos despejar eso, lo más seguro es que para el lunes estemos viendo el tema de carácter laboral. ¿Quedan satisfechos entonces con el viceministro que reconoció que hubo fallas en la redacción en cuanto al tema de la policía? Mire, yo creo que ha quedado demostrado que lo que nosotros hemos sustentado al país durante todo este tiempo es cierto. Cuando hay en el vocero oficial que está aquí ese señalamiento que usted acaba de hacer, es claro que lo que dijimos al país era cierto y nunca estuvimos mintiendo con relación a él. ¿Quiénes extranjeros que sean requeridos judicialmente o contra quien se haya expedido orden de detención o se encuentre en investigación por autoridades nacionales o extranjeras? A las aerolíneas panameñas o extranjeras que reciban vuelos en territorio panameño para que impidan que aborden dicho vuelo. De igual forma, las aerolíneas deberán informar por los medios disponibles, inmediatamente les sea posible, al Consejo Nacional de Seguridad sobre cualquier conducta de un pasajero que ponga o pueda poner en peligro los vuelos nacionales e internacionales. Punto número 2 del acuerdo. Se recomienda un nuevo artículo para que supla los artículos 27 y 28 de la Ley 30 de 2010. Cuya derogación se propone. El nuevo artículo quedará así. Artículo nuevo. Cuando por motivo del uso de la fuerza exista mérito legal para la detención preventiva de algún miembro de la fuerza pública por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto del servicio o en cumplimiento del deber, no se decretará la suspensión provisional del cargo público que desempeña, mientras no se dicte una sentencia condenatoria y ésta sea comunicada a la autoridad nominadora por parte del tribunal competente. Durante la detención preventiva del imputado se le asignarán funciones administrativas dentro de las instalaciones policiales respectivas, fuera del área donde ocurrieron los hechos, sin tener ninguna participación directa en operaciones de campo o custodia en campo libre. Punto número 3. Se recomienda la derogación del artículo 28 de la Ley 30 de 2010.